Bienvenido. Tontón 80 en la casa. Sí que lo va a presentar sin mucha bulla y sin mucho bombo. Tontón, bienvenido. Antes de todo, la gente mía, comenten, pile de comentarios, denle a me gusta, suscríbanse, yeah, saluda a la gente primero. Espérate, es para que yo vean. Claro, pero comenten y de todo y hagan de todo y compartan este video que no puedo venir y a coger los mismos view que cogió el meloso o lo mismo view que cogió Tiene que ver la diferencia de que yo soy el de ustedes. Ok, tontón. Saluda a la audiencia primero, a la gente. Déjame presentarlo como un artista. Nuevamente en nuestra plataforma, bienvenido. Tontón 80. Ahora sí, tontón, ¿qué es lo que Nosotros estamos activos, venimos de una turbulencia feamente... A principio de año uh -huh. del 2022 no fue uh -huh. bastante bien, pero entre el medio del 2022 fue una, una crisis mundial que se armó en mi casa. ¿Qué hiciste con los par de pesos que te buscaste? ¿No? Real, porque te veo en las redes y tú estás prácticamente pidiendo cuarto. No, pidiendo no, es que ya uh -huh. estoy rompiendo récord. Doctor Natra nunca había visto tú eso view y tú esos comentarios en un día. Rompí récord, me dio 25. Una televisión, dije que, que si yo quién, Fulano de Tal. No hay de que pidiendo que me lo estoy ganando. Ahora tú me prometiste que me iba a dar mil dólares. Yo vine para acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ganarme mejor mil dólares? No, tú eres que sabes. Aquí yo te voy a ir preguntando y tú respondes. Y al final vamos a buscar una hoja. Dile a Carlos que vaya buscando una hoja. Si esa entrevista no llega a los views que yo te voy a decir ahorita, no hay cuarto. Ahora, si lo llega, usted tiene su cuarto. <laughs> Oye, vamos a esto, tontón. Dice que lo view, Está bien. Eso, eso lo rompemos vamos a hacer fácil. ¿Qué, ¿Qué edad tú tienes en esto de la música? ¿Hace qué tiempo tú estás jodiendo Desde con música? Desde el 2006, cuando Pablo Pidi ganó la batalla de los gallos. Yo estaba en la vaina, no di que artista ni nada de eso, yo era fanático, pero me gustaba con la tambora y la... vaina. ¿Y por qué Tontón 80 no se ha limpiado con tanto año en la música? La verdad, porque yo no te voy a traer aquí para que tú me vendas sueño. Yo me limpié y después me ensucié de nuevo porque me llevé de la falacia, cogí pile préstamo, pile vaina, en me enredé diablo. y ya estamos sucios, pero ya, ching a ching, yendo entrevistas, me están dando una vainita, ya me estoy limpiando. Tú sabes que tú vienes de la escuelita de los doble t y el Crow, de Mr. Black y eso lado. por esa gente se ve más altita que tú, tontón. Y tú eres más profesional a nivel no, musical. No, 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 pero que doblete y el crow y esa gente Pegaron. son más que yo y pegan pile temas. Pero Mr. Black, que se ve más que yo. Sí, Mr. Black sí. Mr. Black tiene, tiene más abocos que tú. Ahora mismo, ¿quién, ¿quién está más en la vaina? ¿Tú o Mr. Black? No hable mentira que la gente la sabe. Busca toda la entrevista aquí en este país de que me hayan hecho a mí. Ajá. A ver cuál se compara de Mr. Black conmigo de que, que tenga más view que yo. Tú viste que subiendo y que los 10 años de Alofóquer, uh -huh. que yo qué, no hay una con un millón. Y toda la entrevista que Alofóquer me hizo, un millón doscientos, un millón trescientos, la que me hizo Capricornio, aunque es de lo tuyo, Teodoro Reyes, tiene un millón ochocientos mil. Ey, es bueno, no, no venga que acaba Capri, que sí, de pero lo bueno. yo digo, un millón setecientos mil. Uh -huh. El único que ha cogido todos esos millones en entrevistas soy yo a nivel de, Mira, de, ton, de redes. Tontón 80 conmigo tiene una doscientos y pico. Vamos a ver Mr. Black con Luis. Hace tres tre años. Hace dos años, a dos años. Mr. Cuando yo Black, tenía la pampa, prendí, Ahora yo la aprendo más. Mr. Black, la fama con Luis. Mr. Black tiene una de 200 mil igual. Ah. Mira, 199 mil. No se puede comparar conmigo, pues sí. lo sabes. Tiene que. ¿Tú estás segura que es, si yo traigo a Mr. Black, tú damos a view que Mr. Black? Pero, 500, pero es que Mr. Black nadie lo quiere. Yo te puse ah, un día Tú lo vas a traer para acá para que hable la misma habladuría que él tiene 30 millones, que él tiene un. Eso, eso es verdad. Es él Mr. no Black. tiene nada de eso. El tipo vive en un cuartico del Crow Atrás, eh, tú ey, sabes que ey, como, no, no hablar, como el sí. compró una casa cara, Personal. espérate, compró una casa cara, Ajá. tú sabes que la casa trae un cuarto de servicio, pero todos los cuartos... ¡Ey, ey, ey ton, ton, <laughs> diablo! Todas las habitaciones eh, las ocuparon la hermana, la mamá, el papá. Y a mi le dejan la del servicio que está atrás de la cocina. Pero él está soldado, tiene un carro de un millón y pico de pesos. Ese carro, sí. Yo no sé si es fiado, pero es de él. Ok. Pero mi no tiene sus 30 millones eh, invertidos y de que en vaina viene, según lo que él dijo. Pero si tuviera tu hijo cuarto, no tuviera yo que dar una batería que le di, que el carro le quedó por allí. <laughs> le di una batería al <laughs> carro. No, 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 no. Lo vi quedado y todo sudado. Y, y no tenía cuarto y yo tenía una batería ahí y se la puse y llegó a su casa bien. Entonces, ¿por qué mi hace tanta falacia? con que él tiene? Porque él quiere engañar a la gente ya. Todo el mundo se sabe tu secreto, que tú quieres venderte como un loco. Y lo mismo que lo entrevistan, di: hablas habladoría para que se haga viral. Hable la verdad. Tú no pero eso peso. pueden decirlo de ti. Yo dije que nos pusimos de acuerdo para que tú hables mentira aquí. Puede pensar pero la gente eso. Pero se pueden poner de acuerdo, pero yo no estoy diciendo que yo tengo cuarto ni nada. Yo lo que estoy es con un bajo para que no lo detengan que poner ajá, la vaina. Ajá. Con un bajo que nadie lo aguanta, pero ya esa turbulencia se va a ir pronto. La casa que tú estabas haciendo cuando tú fuiste a la entrevista conmigo, que tú dijiste que iba a invertir un blog una vaina, ¿qué pasó? Gasté okay. dos millones y pico de pesos en esa casa, la empeñé en ochocientos mil. Los réditos Ay, van. Dios mío. Los réditos van por más de 800, aparte del 800 Pero tú debes la casa entera. No, ya eso se perdió. Ya, no se ha perdido. Si yo consigo una moña, yo la saco lo que sea, porque yo lo que no la quiero dejar perder. Uh -huh. Pero ya, no te, te, por ahora estamos en turbulencia. Entonces tú te hablas, mira, y no le vendes sueño a la gente, está no, diciendo lo que es. Es que es por real. eso es que yo gusto, porque yo no vengo a venir, y que, que yo soy el más rico. Te este tengo un par de qué. Okay. En breve. Tanto este te ¿por qué porque tú no te pones más para lo tuyo y cosas. Y no vas a entrevistas a estar de chimoso, a estar de, de chelchoso. como que tú eres humorista, tú eres altista, es que yo voy, chi, lo tuyo. yo voy de chimoso porque eso es lo que a ti y a Luis. ¡A mí! No. Y al hombre de la mano cura le gustan. Si uno no hace eso, uno no va a llegar nunca aquí porque. Uh -huh. ¿Cuánta, ¿De cuánta gente tuve yo que hablar sin querer hablar? Porque el mismo doctor fue que me puso. No, que di que me planeó, sino me metió. ¿Cómo? ¿El doctor <laughs> te puñaba? <laughs> me metía gente para que yo tenga que hablar. Ah, pues ¿no? tú eres ñeñeco. No, di que, di No, no, yo sé que el doctor ni si que. que habla de Luis. No, 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 yo sé que no. Si no, me hacía preguntas, pero sabes que yo no me callo. <laughs> y la tuvimos que prender. Por ejemplo, ¿por qué tú le dices a Capri di que te odoro? Porque así es que le dice el hombre de la mano cura. Pero dile tú, él se ha portado bacano contigo incluso. No. Y, ¿Cómo que no? No. Y los hermanos no se han portado bacano con ellos. Ellos sí, Popi llevó para Colombia, con me topago. llevó. ¡Opago! la ¿Quién que me llevó? Popi el lo pop -popi. dijo aquí? Pero esa gente, esa gente, los dos, Ajá. los dos, han ido a Colombia antes que yo. Digo, el mismo día que yo me fui la otra vez, ellos fueron. La primera vez que yo fui. Y lo devolvían a los dos de migración. <laughs> y ahora, para poder pasar para allá, tuve yo que hablar por ellos. Porque tengo 500 visas en mi, en mi pasaporte y 300 mil sellos. Y dije, el único que puede pasar es tú. Yo me hago responsable a esos muchachos Que están ¿Qué, ciegos qué, Y quieren, no. quieren ver Quieren ver el país O sea que si tú no dejas Tú no hablas No entras por picalle Y bonitillo No entran Porque ellos lo saben Que no me pueden dementir A tatuaje también Lo iban a devolver Y lo, lo por mí pasó para allá Y tatuaje Lo que me dijeron de ti ¿Verdad? ¿Qué? Que ustedes y Que bregaron allá o esa mentira, yo no jodo con nada de eso. Pero tú andabas con el cro, chuleándote hace dos pero, años. No, con el cro no, fue con otro. Pero que eso fue sí, con, con otro. Con, ah, ¿verdad? Con, con el pana, Así sí. que el cro fue que lo tiró para adelante. No, yo tiré al cro para adelante porque lo del cro... Y a Paramba también. Mm. No, Paramba no? No. Oye, man, no. Sí, pero no podemos mentir el mismo guión de que Paramba, esa gente. Mm. Gente en hoy igual que yo lo que van a hacer a la entrevista. Vamos, <laughs> vamos a mentir gente de verdad. Paramba tengo ya, de verdad. Pero Paramba tiene que su cuarto. Yo estoy mejor que Paramba y estoy desbaratado. Lamentablemente Para está en Estados Unidos gastó como, como 5 mil dólares Ahora En tenis <laughs> Y en ropa Y vaina Como Tú tienes 5 mil dólares Eso ¿En? fue un pana de él Que compró Par de vaina Y él compró dos pares De lo de él Y lo pusieron en la misma factura Y él hizo un bulto Paramba no ha comprado nada no se Oiga que lo que Si esta entrevista No coge 200 mil views, 200 mil views. cuánto, cuánto comentarios Que tú quieres Que tú dijiste al inicio? No, ¿cuánto tú quieres tú? Cinco mil yo quiero. Cinco mil comentarios. Yo quiero seis mil comentarios. Ok. Si me gano seis mil comentarios y 200 mil views en dos días, ¿cuánto tú me vas a dar? Y ahí quédate. O pues tú dijiste que me iba a dar una vaina porque Traeme tú... una hoja para filmarla Yo Ven. tengo que hacerle un par de preguntas heavy a Tontón Espérate, yo te voy a grabar primero Para que después no digas que tú no lo no, dijiste No, no, eso va a estar ahí Va, ahí no va a estar ahí en YouTube Eso va a estar en YouTube Eso va a estar en YouTube lo va a tener guardado? Eso va a estar en YouTube, olvídate de eso Ya la eso gente sabe, atención ¿Cuántos comentarios? 6.000 likes y 200.000 200, views 200.000 views si Sí, Tontón Oye, 6.000 likes, eso lo va a coger el mismo día de 6.000 no, comentarios. comentarios Y 200.000 views Hay una moña para Tontón Ajá. heavy Una moña Una moña heavy Pero no se está hablando de cuánto A cantidad ¿Cuánto? No, yo te lo voy a filmar, quita mi firma. Tontón, Tontón, Luis Nicolporan. Te lo voy a poner 200 mil views. Vamos a ver, vamos a ver. 200 ahí. mil views. 200 view en, en mil views en cuánto día? En dos días. 6 mil. 6 mil comentarios. Y 6 Comentario. mil comentarios. Él dijo 5 mil, pero yo le voy a poner 6 seis mil, seis mil comentarios. ¿Cuánto me gusta? No, no me gusta que lo cojan. Toma, firma ahí, pon tu firma, tontón. Sí, pero No hay un monte. Sí, no, pero míralo ahí. como que? Cuando? Míralo ahí, mil. Míralo ahí. ¿Qué mil quieres, no, Maya? Ponlo. Filma, filma. Mira, mira te nervió. ¿eh? Mira eso, mira, un lapicero Oye, viejo. Ya rompió no, el lapicero no, este hombre. No, hombre. No, ven, no, me ven, me ven, me ven, ven. No, no, pero Ahora, qué, desde que tú le dijiste esa cantidad. Tontón, no, te nervioso rompió no, el lapicero. Vi, tú no has visto esa cantidad en tu vida. Pon ahí tu filma arriba. El lapicero no quiere que se ganen los cuartos. Tú nunca has visto eso en tu vida, tontón. Y mira, mira como... la maldita firma que tiene, tonto. 3x, 3x. Tonto, pero esa, esa firma no es tuya. 3x. 3x o 3 cruz. Yo lo que sé es que me voy a ganar, <laughs> pero ¿cuánto? No ha dicho aquí. ¿Cuánto yo me voy a ganar? Fácil. Ahí está. Mi firma. Bueno, corporal. Hay una moña. ¿Cuánto? No, yo te pongo tu mil dólares. Si lo llega. Si, si lo, lo llega, llega. En dos días, si ¿verdad? Llega, en dos días. En, dos, en días. dos días. ¿Cuándo sale esta entrevista? Es hoy mismo. Hoy mismo. Vamos de una vez. Ya. Va, de una vez. De una vez. 200, no, no eso 300. 300 3, espérate, 300. 200 mil views es muy poco. Ah, pero no. 300 mil. <laughs> ya la gente vio que son 200. 300 mil views. No, 300. Métele 300 mil en dos días. Ahora, vamos al mambo. Tontón. Ahora, no se puede dudar, 300 mil views no es nada, porque el coronel del doctor lo que cogía 50 mil, 60 mil views, y ya en dos días tenemos... Pero tú tienes 300. un problema, que tú hablas de todo el mundo, allá pero, me acabaste a mí, y aquí, pero que, él, y aquí está acabando el, el doctor. Pero que yo no estoy hablando en contra de nadie, sino que si en ese canal cogimos 300 mil casi en dos días, ¿por qué aquí no? Que tienen la misma cantidad de suscriptores los dos, y vaina. Dale, desahógate conmigo, que tengo un par de vainas que decirte, juega No, porque yo tengo para preguntarte a ti. Dime. Que yo veo gente en el movimiento. Uh -huh. Con mil años en el movimiento. Dime. Ahora, el editor tuyo es bueno. Hizo todo lo que tú le dijiste que diga en el documental. No fue de que. tiene que viniste. Ah, pero lo viste, lo viste. Claro. Dale, dale. dale está duro. No. no está duro. Sí, por tú ves gente de que llorando, de que vaina, por Luis. ¿Cuántas cebollas te pusieron en los ojos para que tú lloraras de que es un documental? El editor es bueno que te editó la pues vaina no bien. No me ha preguntado nada todavía. Espérate, por... como tú le dijiste que lo hiciera. Uh -huh. Porque cuando te hacen un documental, te lo hacen sin tú saber nada. Pero fuiste tú que mandaste a hacer todo. Como yo documental? tengo un productor que hace Yo ni sé, eso. fue Luis, ni grabo aquí y vete. Yo lo vi el día que salió, igual que ustedes. Sí, pero ese documental está flojo. Tiene okay. poco view. ¿Cuánto okay. view tiene ese documental? Tiene 100 mil, 120 y Casi pico. Casi va para 200 ¿Y Vamos a saber que eso no es controversia. Vamos, la gente aquí es lo que está en controversia. Vamos a meterlo a 300 mil. Oye, día, lo que amigo. pasa, tontón. Eso no es controversia. la gente aquí es lo que le gusta el chisme. Sí, por eso sí. le, eh, tiene 120 mil y pico, porque es una historia de inspiracional. Ahora, ¿por qué yo hice ese documental? Porque es un buen mensaje a la gente superarse que viene de Ahora, abajo. Luis, vamos ponerte otra, otros retos. La ah, bueno. a ponerte otro reto. Pero soy la. ¡Ah, bueno! Otros retos. Si contigo. metemos esta entrevista a tendencia, no me haga truco de pero que, yo que yo lo pusiste. Meto. El documental lo mete a tendencia, la de Don Miguel Lo mete a tendencia, la de Yomel la, la mete a tendencia. Yo Yomel. ¿A, todo qué, todo ¿A qué número de tendencia? A número uno. de Miguel 1. ¿Tú y la no de vas Meloso. A... Uno llegó a la de Meloso. ¿Cuál más? El baile del documental. No vi los números, pero llegó a tendencia. Si la metemos a número uno de tendencia, ¿qué otra propina me toca? Oye, ah, qué, pero tú, yo estoy robando ah, pero mínimo. El mentero es para ti. Yo estoy robando. No, pues el canal lo quiere, tonto. <laughs> no, pero este, este. Dime, este. dime. No, dime. este no, Edwin. Edwin, Edwin. Edwin, así mismo, con mayor respeto que se merece. Dime. Dale. Antes de tú venir de Luis, ¿qué tú habías hecho en género? ¿Qué tú ahora digas qué opinas en el género. Ah, Hace dos oh, años no. yo te entrevisté a ti. ¿A mí? ¿Y a ti, en ¡Ay! Oye, esa va en Enfogarate. Te, enfogar a te, te, te entrevistamos. mandaron tu pila, tú te acuerdas. O sea, hay es hay una no trayectoria. Hay una trayectoria ahí y tiene más de 200 mil views esa entrevista. Cogió 200, no se, mil mil claro. él no se acuerda. No, cuando no se la acuerda. pidió, él no se acuerda. no te acuerdas Sí, pero que si tú te estás enganchando en la vaina. Enganchando o, no, hay una trayectoria. Espérate, no hay ninguna trayectoria. Ponte una cadena, una vaina para que vean que tú eres urbano, pero tú no te digas... <laughs> pero que para yo ponerme esa cadena que tú tienes, para eso ando así al pelo. Sí, pero algo... O, 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 o es mentira. No, pero esa cadena de verdad. Eh, de verdad que... Esa, esa vale para el peso. ¿Cuánto vale la cadena, tontón? Esa, si tú quieres, <laughs> sin mentirte. En Montepiedad, donde Dani vi oh, joyería, uh -huh. llama para que tú veas y pregúntale qué es lo que vamos a depurarla con un líquido una vaina. Que yo no ando diciendo. el imán, que está ahí. Que, que, La que, que, el imán? Lo que tú quieras. Dice que, es di que, di 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 que eso es zarote. Que yo que Mi telula. usted no tiene ni cobre para estar diciendo que, que es yo que. Tú puedes ir a donde Dani Joyería y preguntarle uh -huh. si es malo o si es buena. O sea, para empeñarla. Para darle, o, vamos pa darle el respeto a él, tú necesitas cadena. Y el talento. no. No, pero es para que se vea muy malo. Él. Se no. ve muy pariguayo. Pero ese club club que urbano, tiene. Pero que es para yo ponerme esa vaina así. Está bien, no te pegas. La Pero mira, ese reloj, ese reloj, ese reloj vale más que la cadena. Morfosis, amigo! No, ese reloj <laughs> vale más que la cadena. Coño, este es ¿Qué pasó? No, no, no hay más, no hay más. No hay más. No pega, no pega. No, tiene su baño, tiene su baño. Pégalo ahí, pégalo ahí, pégalo ahí. Eso no pega con aluminio. Pero mira bien, mira. No, pues tiene su baño. Eso es baño. Ay, el, no, es que no pega. Como, no, pego. porque es que no pega con aluminio. Eso no es aluminio ni nada de eso. Él se la pone cuando está soleado. Óyeme. Cuando está nublando. Sígueme aquí, sígame aquí. Vende todo. una película, usa Poloche Unisei, Oversize. Oversize, oversize. ancho, vaya. Ancho para que te vea, porque te está viendo un hombre no, gordo, no, no, con uno por apretados. che no, no, apretado. Pero mira, mira tú la chaqueta que tú tienes. No, eso fue que salí rápido, sin Miami, sin Napoli. En un motor, porque Luis me dijo hay mil dólares, ven, dale para acá. No, tú sabes que tontón de grana. Por lo cuardo. Ok, artistas que tontón. Tiene que ponerse la pila en el 2023 porque nadie está en ello. Dame par de nombres. A ver si es verdad que tú hablas todo. <laughs> es que yo lo ha dicho y no quiero hacerlo sentir mal porque cuando de repente pegan un disco. Ah, pues entonces ponte tú para que pegue un disco porque ahí que voy. Ya el mío se está pegando. No, 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 búsquelo en YouTube. Uh -huh. ¿Cuánto views tiene? Tiene Dame entrar. 75 mil views. Oye oh, eso. Espérate, sin meterle dime, ni un peso. Sin nada. Ahora es que sí, tiene. Ya, yo no lo voy a meter. Un peso a la entrevista y va a pero más. Pero que mi canal estaba batido de lechosa. <laughs> igual que el par de canales de YouTube que están abatidos. <laughs> Tú dijiste que el mío está batido Y mira dónde está sentado. Está aquí. Es que ustedes no, ustedes no captan el mensaje. Dime. Yo dije que Mac View cojo yo en broma a la checha que ande y Corporán. Que el canal está batido de broma a la chercha y cojo más views allá que aquí, que aquí tiene un millón de suscriptores. ¿No me entendiste bien el mensaje? No entendí. ama tú lo entiendes. Tú lo es, entiendes. Que en un canal abatido, cojo más que en uno que tiene de que la pámpara la prendía. Vamos a ver si. En te el, el, de el de Bonitillo, en el de Popicaya, esa gente cojo Pile de View. Eso está abatido. De de yo, que lo según está tú, diciendo. Según tú. Delechosa. ¿Qué pasó con esos muchachos que te trataron bien y, y te dieron? Bueno, bien. pero te estoy diciendo, alante de ustedes, ¿por qué que ustedes? No, deben... no, no, ellos tienen su vaina, tienen su trabajo y su vaina bien. No lo pueden denigrar Tú, están haciendo un trabajo. Y te no, llevan de gratis a Colombia. Y te llevaron a Colombia. Que no me han llevado nada. Yo fui con mi dinero mío. ¿Tú compraste el vuelo? Claro. ¿Cuánto que sí. te costó el vuelo? El vuelo me, co... pero que el vuelo lo compré yo a ellos, yo <laughs> a ellos fue que se, se lo compré. No, hablando mentira, tontos. tipo están facturando de el... pesos. No. Por calle compró un carro nuevecito se que Dios se lo bendiga. No importa, lo compró para tú. sacar un carro tiene que tener con que me ¿De qué? Tontón80 enseña carro de lujo. ¿Y no es de lujo? Un Honda Civic. <laughs> eso es carro de lujo. Pero un carro de lujo. Pues tú no estás viendo que en Avil la, la gente lo tiene alto con ese Honda Civic. Ey, Pero eso no es de lujo. No, un, un Honda CB de lujo. Él tiene un Civic, él un tiene CB, un duro. El que anda en un Civic es el Sonata de la Alta Gama. Usted no, anda en un carro de gama. No, eso ah, es mentira. Usted no, anda en un Sonata ah, carregado. Eso es mentira. Ok, ¿cuál es el carro que se respetan ustedes, los altita? Bueno. El artista que no anda ahora, mimito. ¿En qué? En una Mercedes G1. Uch. De 12 pitones, la cuadrada, que es un G. Usted anda a pie. El que no anda en un Malare, anda a pie. El que no anda en una Oru anda a pie. Ah, pues anda a pie todo el mundo. El que no anda en una tajó 2022, anda a pie. Anda a pie todo el mundo. ¿En qué andas tú? Yo. A pie. En una onza. <laughs> pero estoy hablando de lo artista, pero yo soy un acero. No, pero tú eres artista. Yo estoy aspirando a artista, No, tú te estás tirando a muerto en esta entrevista. mira me que de en una en una Mercedes, la que tiene el Meloso, que es la cuadrada, pero no la yiguán que yo digo. La Glila, que tú dices, la Glila, que tiene. Esa misma. El que ande de una de es mejor le ande una Cherokee, porque esa es la peor Mercedes que yo he visto en mi vida de que cuadrada. Pero la tienen pila altita la tienen varios. Es la redonda, la bacana. El que tiene una Mercedes redonda, que la suba. Que tiene una vaina porque tiene la cuadrada. La que tiene Bulín está dura esa Mercedes. Pero no Bulín es... tiene la redonda. La redonda. Tan redonda. Pero el que tiene la cuadrada no tiene nada. Y Bulín tiene una Cádila también. También. Sí, no? pero Bulín es mío y todo, pero tú estás mal, Bulín. Porque yo no voy a tener un vehículo, ni una cálida, ni una navegue Ni una que, ni una qué, ni una cálida. Cálida, cálida. Hace frío De decir. caliente, Cádila. Cádila. No voy a tener una Cádila, uh -huh. ni una Tahoe, ni una Suburban. Ni una Navigator, Ajá. una Lincoln Navegator para manejarla. Yo, es un vehículo que tú tienes que tener un chofer que te lo maneje. Usted se ve ridículo. Pero, eso. pero este hombre está Se ve ¿cómo? ridículo. Una gente de que en un. un pero vaina. Pero yo ando en mi guagua y la manejo. Yo, ¿Y cuál el lío, ¿Cuánto? una BMW. ¿De cuántas puertas de ¿Cuántas filas de asiento tiene? Tiene dos filas, la Usted normal. La puede manejar, pero estoy hablando de una vaina. Porque es muy grande la bullying? Es que eso es un vehículo de lujo, pero de transporte de lujo. Pero la mayoría de tigres que tienen tajos la manejan ellos y tiene tres filas. Son unos ¿no? asquerosos. Todos los artistas que andan eso son es unos asquerosos. Usted tiene que tener un chofer personalizado. Rochi compró la tajo 2022. Dios. Y, ¿Y, y no la maneja él, nunca, ¿Nunca? la manejado. Maneja. Él no ha manejado, él ni sabe cómo se maneja esa guagua. Él tiene la Mercedes o sea, pa, para manejarlo. Para pa tú él. respetarte, tienes que tener un chofer. Es que no te ve. Ah, es que tú quieres vivir de la, la pantalla. Mano? Es que se ve ridículo. No, tontón. Pero tú sabes lo bacano que es que tú te levantas y si quieres salir a las 8 de la mañana, no tienes que parar de que un chofer. Pero, Ahora, si es para una actividad diferente. Pero eso se tienen dos vehículos. Pero Bulín no va para la actividad manejando él. Pero para ningún lado, es que se ve ridículo. Tú tenés que una cálida. Para tú manejarla tú. O sea, si Bulín llega en la Cadillac ya porque él está manejando, a ti no te importa. No, ya es un ridículo. Si llegó en otra jipeta de, do de dos filas de asiento, manejando él, es un bacano. Pero una cádila, si no busca lo, lo bacano. Porque qué es que eso es un vehículo de lujo. Pero el Alfa que el Alfa maneja, eso su vaina, vehículo, su, su, vehículo, su vehículo, Source, McLaren, la McLaren de dos puertas. Tú, su su Rolls Royce Y la su Rolls Royce. Hay... Roll Roy. Sí, pero esos son vehículos de dos puertas. Pero <laughs> es lo mismo que tú manejes con una limosina. Tú, tú no estás brillando. O sea que si el jefe tuyo llega a tu casa manejando la tajoja. No, lo de la limosina es verdad. Lo bacano no atrás en la limosina. Sí, es verdad. Eso es lo mismo la Cadillac. Pero el jefe tuyo, pero de es Pero hasta Tibigún, que está empezando ahora, que tiene un atajo, no la maneja él. ¿Tibigún tiene a chofer. Claro, un atajo 2007-2008 tiene Tibigún, pero no la maneja él. No, Tibigún tiene una guapa 2019-2020. Pero que yo no me sé lo... Creo rongo. que es 2020 Yo sé tibigun. que la de Roche 2022 porque lo trajo pegado en... No, tú peligro, no vas, vas a decir lo contrario. Es tu jefe. Tú sabes. Tenía la 2021 y la cambió por la 22 y también tiene la 2020. Palo seguridad. Oye. Oh, yeah. Que el que se quiere tirar y que atraca a Va a tener que tirar pile tiro porque hay demasiada seguridad. Ni el palacio anda con más seguridad que Rogy. Tontón. Profesional. ¿Qué, ¿Qué tú quieres en la música de verdad? Ya fuera de En la música en vez de verdad. Porque yo, la gente va a ver entrevista, pero tú crees que van a, ir a escuchar las canciones, siendo sincero. Si no la escuchan tanto, pero yo lo único que quiero es la música Ajá. es lograr volver a tener otra casa. Ok. Para no empotecarla ni nada. Muy bien. Un vehículo propio que yo no deba ni un peso. Y tener un fondito ya. Si ustedes quieren, quédense con su género. Hagan lo que ustedes quieran. El que quiera, sacarme del juego. Que me aporte una vaina para yo montarme ya, que yo no voy a. No, le doy el canal todo, yo no jodo más con Óyeme, tontón, pero yo te puedo, te puedo dar un par de consejos. Sí. Lo primero es esa mentalidad que tú tienes de que de choferes, olvídese de eso. Está Uto mal. No está, está mal. Entonces tú vienes aquí a decirme de que choferes. Segundo, deja de estar hipotecando y metiéndote en tanto lío, ¿Qué papi? fue? Que te, pa, oye, ¿qué fue lo que pasó? Yo tenía una Cherokee, uh -huh. la vendí para invertírselo a la casa. Entonces me quedé a pie y después me dijeron: con la misma casa, tú, tú compras ahora una guagua fiada, un carro ah, fiado. De la guagua para la casa, de la casa para la guagua y pierde todo. Y con lo que te dan de casa, tú pagas la guagua. Me llevé ese consejo: ni casa ni guagua. Ahora andamos en 9.90. Pero, y, y tantas canciones que tú has producido, también tú tienes que mejorar tu modelo de negocio. no tú le estás produciendo a los tigres. Nunca he cobrado un por ciento. Es que eso está mal. De nada, de ningún tipo de producción que yo haya hecho, yo no lo he cobrado nada. Yo qué lo que no? he cobrado es que me lo dan ahí mismo. ¿Cuánto? Eh, toma. El eh, artista que más bacano te ha tratado ahí mismo, ¡pam! Bueno, es que son dos. Dilo. Dos bacanos, dilo Dilo. y Omega son los que Omega, más cuarto caminan Omega Brega nadie da más cuarto que Rochi que Omega cuando hicieron eh, la de que la calle estaba bobo Heavy no porque la calle estaba bobo era un disco sí mío. pero se te montó o sea él no te cobró por eso fue ¿Y montado que a mí no me puede cobrar ya yeah. se me montó en el disco se me montó en otro disco muy bien y todo y Brega Heavy Ahora, claro tengo como dos meses haciendo coro con Omega y estoy mírame hasta blanco me veo después que estoy con Omega Camina de oye, verdad. Oye, oye. Pero ahora que tú estás vendiendo más <laughs> Sí, ves? pero que me estoy. Ah, pero y la deuda que tenía no se han ido limpiando con lo que me están el, entregando. Eh, ¿tú, tú has conseguido un par de pesos, lo has puesto sí, a Y estoy pagándolo a la gente. Pero vende esa cadena, tontón, para que siga pagando. Va a seguir. Esa cadena me la emprendió Dani B. Para que yo venga un bulto para que eso no es mío. ¿Y la de Goti Goti, la que tú tenías? Esa la tengo allá, esa sí es buena. Eh. ¿Y no bueno, te la pones. Es buena la medalla, que fue Rochi que me dio la medalla, pero. La cadena no sirve. <laughs> Tengo que comprar una cadena. Pues Venga, tontón. tontón. Y no está mal. Tú hablas de más. Tú, tú tiras todo para adelante. No, pero que rojo. Porque tú me miras mucho la cadena. Pero que gusta. no fue... Dame una de esas, yo la cojo. No, porque tú la vas a empeñar. Si yo no, sé, no, no, mira, si 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 eso yo sé que tú la hacerás, No, Si yo sé que tú la Si yo no, sé que. No, tranquilo, es no, 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 que yo sé que la va a gastar. Lo juro, mira, lo, lo agatar, juro. Lo, lo juro, lo juro. Que no empeño a esa cadena que no Luis me Yo tengo un par de cadenas que le voy a dar. más tontón de primero en la lista. Para lo que yo te hablé. Te voy a poner de primero. Pero no le empeñe. Pueden tener tu logo. Óyeme, óyeme. Y yo me lo pongo igualito. No le empeñe, que es un amuleto de buena suerte que le voy a par de tigres mío del género. A los que están haciendo. No, 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 no. A par de amigos. No le empeñe sí pero no la empeñe para qué fecha es no no tranquilo yo te la voy a entregar yo no me voy a... atención yo te la voy a entregar claro, si te la vengan en un pero año de... quién va a pero no, no el único adoro. que anda con plata Tú, tú que andas con eso pero uno ya eso no es se, se usa plata, es que es nueve años no nueve años no, no, no es mía eh, pero es buena <laughs> Danny B joyería tontón yo te quiero hacer un par de preguntitas de vaina así para que la gente cree la gente cree que tú eres un loco y tú no eres un loco pero es loco porque tú crees que una gente que sea un loco va a estar dale Par de preguntas va, a agarrar, rápido, va a agarrar a el frutilú, va a agarrar yo el ruedero, va a agarrar eh. a todos los programas. Eso lo que tú ya... Pero algo, algo musical y una cosa, eh, tú sabes de, 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 de historia dominicana. No, pero no es historia. pregunta de historia. Claro, algo así. La, 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 la gente quiere saber, Por ejemplo, ¿cuándo nació Duarte? Está bien, yo te la voy a responder, pero tú, sí. me va, tú me va, yo te voy a preguntar una a ti y tú una a mí. Sí. <risa> pero <risa> si tú la contestas, Duarte nació, Duarte, el 26 de enero. ¿De qué año? ¿De qué año? Ah, pero quiere el año también. Oh, pero cuando él nació. 1813. ¡Bárbaro! <laughs> Ey. Ahora te hago yo una. Dale test. una. Dale una. una. ¿En qué año se formó la primera constitución? <laughs> ¡El diablo! <laughs> Ven, que tú quieres decir que, que tú, tú, tú estás enganchando esta vaina, y tú no eres de nada. Ay, 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 no, pero... ay. ay, ay. El invitado eres tú. ¡Oye! No, el invitado eres tú. Ay, el ay, invitado eres tú. No me haga más preguntas y no me va a responder. No, pero no, el invitado te eres tú. ¿Qué? Oye, tú me preguntando? Di no me lo sé ya, para que la gente vea que No, pero tú te la sabes otra. Otra va. Pero primero la mía, di no me la sé ya, la no, tú no tú no responda. Responda. di Está bien. Yo me la sé, ya, la no, pero no bien, te la voy a decir cuando tú me respondas la otra. Ajá. Tú no te la sabes. Yo me la sé. Dísela. No, cuando él me responda la otra. Pero dísela. Búscalo en Google. 18, 18, te voy a hacer 1844, otra. 6 de noviembre 1844. ¿Ahora? ¿Quién formó la primera constitución? Pero eso no, pero suelta lo la mismo. constitución. Pregúntale otra vaina. No, en el lo país, no pero te, te hago una yo. ¿Cuál es el presidente de Estados Unidos ahora mismo, actualmente? Oye, ahora, el que estaba antes de él era Donald Trump. Y el que estaba antes de Donald Trump era Barack Obama. Y el de ahora. Y el que está ahora es John Byron. <laughs> ¿Cómo se llama? John Byron. Byron no. <laughs> Joe Biden. Ah, pero que esos nombres son en inglés, yo lo digo en mi idioma de español. Te voy a hacer no, una entranme. pregunta. ¿De qué tú quieres que te la pregunte? para qué? vaya? De lo que tú quieras. Och, no le digas. En qué año tiraron la bomba de Hirochina. China? ahora Por eso en China, eso es del, pero, del lado del mundo. No. Pero eso es algo No, pero así no. no. De... Tonto, tonto, no la vaina lógica. Está bien, está bien. Vamos a del género, del Ajá, género. Dime sí, la. Ver, 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 ver. ¿Por qué? ¿Por dónde va a salir esto? Por mi canal. Por el canal de qué? De, de, YouTube. De, de YouTube. De YouTube. De YouTube. ¿En qué año se formó YouTube? Anda, ah, <risa> ¡Ay, <risa> mi madre! Eh, oye, espérate, espérate. ¿En espérate. qué año se subió el primer pri video de YouTube? No, ah, pero ahí que hoy ahora... <laughs> ¿Para qué pero... se hizo YouTube? Pero YouTube, oye, YouTube, eso es mundial, tontón. Eso es mundial, es mundial YouTube. pero tú estás viviendo de YouTube. Tú pero está bien, pero ¿hace cuánto? La norma. Eso, eso ni tú fue, te lo sabes. Engaño fue engaño fue. Por mi conocimiento, pero es que no me pueden preguntar lo que yo pregunto. No, porque... Vamos a buscar la respuesta. Yo creo que no, 2004-2005. Si se sepa esa. YouTube <laughs> Fundación. Vamos a buscar lo fácil. Facebook, ¿en qué año se formó? <laughs> Mira aquí, 14 de febrero de 2000. Diablo. Yo 2004. estoy en cuatro. Está activo con la 6? vaina porque. 14 de febrero. Yo te, te lo dije. Ust, que tú, que 14 de <laughs> febrero. Te lo dije, <laughs> te lo dije, te dije 14 de febrero. Pues no día del amor. ¿Cuál es el dueño de Facebook, Tontón? El dueño de Facebook es. Stephen, que es yo qué, el blanquito. No, Espérate, no. el blanquito, el más millonario del mundo, que es dueño de, de ahora mismo es dueño de Google. No. Dueño de Instagram. Eh, de Instagram, sí. Pero Llévate ¿cómo de se de llama mí? él? Él creó Facebook para sí. comunicarse con los amigos de Pero él. Pero dame el nombre. ¿Cómo, ¿Cómo el nombre? El blanquito ese. Dale el nombre. Eh, tú dices Elon Musk, eh, ¿no eh. Así que llama. No, no, yo no estoy perdido. Vale, dale. Dale tiene el falso. Es más Zuckerberg. Es más Zuckerberg. Pero es para que él lo diga. Pero el Facebook lo creó para compartir con sus amigos y hablar. Y se envuelve tontón, que no, no hay forma. Chime, hoy, okay. entre ellos. Cerramos esta entrevista. Espérate, ¿cómo que cerramos? Yo le voy a hacer otra pregunta. Dale, dale. Dale. Anda, 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 al diablo. Un, es una clase de, de, hey. de historia. Tú me va, yo te voy a preguntar, porque eso lo dan en la escuela, sí. por par de capitales del mundo, tú me la vas a responder. Anda, el diablo! ¿Te vas a desinvolucrar? Y, y yo te voy a hacer no, par no, no, no. y tú también la tienes que responder. Yo voy a que va a fallar con la misma de aquí. Dale. ¿Cuál es la capital de República Dominicana? <laughs> de su mismo país para que no me empiece a decir que <laughs> Dímela. Responde si después tú le tiras una. Porque, ¿verdad? Puede que tú no sepas. No, pero yo la sé. Santo Domingo. Sigue. Santo Domingo. Para... Ahora, ahora yo te ahora, voy a decir... A y una, venga. una, y una, una. La capital de Bogotá. De Bogotá. Esa mimita, Bogotá. Es <laughs> la capital de Colombia. Claro, es ¿eh, Bogotá. Ahora te digo yo una a ti. La capital. La <laughs> dale, capital dale. de Rusia. ¿Cuál es? ¿Tú te la sabes? Sí. Dímela. Oye, oye. Dila. No, Ninguno no se la sabe. Esa no me la sé, no me la sé. Está sabe. bien, no te hago otra. Sí. Pues no, 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 ya, pero ya. Dos, ya va yo, va los dos, pásenlo dos, dale. Dime. La capital de Argentina. La capital de Argentina Porque yo no soy igual que tú Yo no me la sé Ah, ya Ahora, ¿te <laughs> digo otra? No, ya, yo no quiero saber más Mírame no, La capital de Rusia Moscú para, Moscú Enseñándole a la gente Y la, la capi capital de Argentina Buenos Aires. Buenos Aires Argentina Sigue Buenos Aires, Argentina Buenos Aires. Así era que tú tenías que hacerle allá Cuando me la hacen la pregunta Para el guayo. <laughs> eh. Dale, te toca una Dale una Soy yo ahora No, ahí. soy Dale, yo, soy okay. yo Pero tú me hiciste ahora mismo La de Argentina Y yo no la respondí Ahora me toca Dale la capital. Historia, te... La capital. ¿De quién? De Italia. No, no. no. Ah, sí. Ya me la sé, Roma. Pero deja ah, él. Ah, no fue a mí. No, pero fue a Luis. Ya, era. pero le voy a hacer otra él. Andan no, pero ya, 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 ya. ya, ya. La capital. De Bélgica. No, tontón, tú estás inventando te pile vaina que tú tampoco te la sabes. ¿Cómo que no Ahora, yo, sí, voy a hacer... ey, yo te la voy a repetir. Para cerrarlo, para cerrarlo. Yo le voy a hacer una pregunta, tontón, y una pregunta. No, a pero tío. déjame decirte. Fácil de nuestra cultura. No me vengan a soltar. ¿Cuál es el día Tontón 80? El día de La Raza El día de la raza En República Dominicana ¿Qué? Tú tienes que saber no, eso, eso yo no me lo sé Ok tú el día, ¿Qué día nació Matías Ramón Mella? Dímela a mí Espérate porque me ¿Tú, te tú te la claro sabes Claro que yo me la sé ¿Te la sabes? <laughs> sí, ya, ya, ya. 25 de febrero Tú te lo <laughs> no, ¿Eh? Ahora otra, eh, otra. Pero, ya, ya, pero ya Ya Yo no soy un bruto Como tú piensas <laughs> A mi teléfono Tú le preguntas eso no te va a responder nada. <laughs> Señores, para que ustedes vean, con todo y todo tontón, to, 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 un loco, como dijo ahorita. Y me quedé en sexto curso de, del De, de, de era, bachiller, de, de, bachiller. La de primaria, de primaria. Uh -huh. el, bachiller no es sexto curso. Ah, ah, yo no, pensé, ahora uh -huh. sí, porque hay una pues, vaina de bachiller, hay una sí, modalidad nueva. Vaina moderna, los profesores, les voy a dar un consejo a ustedes. No enseñen a la gente, a los estudiantes, lo que ustedes quieran enseñarles. enseñenle uh -huh. a ellos lo que ellos quieran aprender. Pues, ¿qué no, gano pero yo? si es así. ¿Qué gano yo con saber vainas que qué en el 2000? Enséñale vaina a la gente general, de cómo buscarse su cuarto por YouTube, por Facebook, por Instagram. <laughs> mundo digital. Lo que pasa es que si le enseñan eso y si no le enseñan la otra cosa, cómo dividir, cómo multiplicar tontón el dinero. Pero eso sí, pero ya Moral la... y cívica pero, para que la gente tenga un buen que, comportamiento. Di que, di que. ¿Quién descubrió América? ¿Para qué tú quieres saber que fue Cristóbal Colón si no fue él tampoco? Es hey, un tipo culto, Cristóbal Ahora, Colón. Fue el pues. que andaba con él que lo descubrió, pero como él era Ahora, el de la vaina, cerramos esta entrevista. ¿Cuántos views fue que tú dijiste? 300 mil, dijimos. Ah, la estás subiendo. 000. No, no, no. Porque Dios ya está prendiendo. 300. ¿Está firmado ahí? 300. ¿Tú, ¿tú firmaste 200 mil? 200 mil views, búsquelo el papel. Ah, yo puse un, 3, ah, ahí puse un eso 3. Eso yo lo cambié a Y yo te lo enseñé. Metafoy, yo tengo el video grabado por 300, eso 300 mil views, 6 mil comentarios. ¿Y cuánto like fue que tú dijiste? Tú dijiste que lo like. No. No, no, lo lo no, lo que no lo que Oye, coja, que coja. Que ha, que Él habló de 5 mil comentarios. Yo le tú dije. Tú 6 mil. Y yo dije 6 mil. Habló de 200 mil views en dos días. Y yo ¿Qué? le dije que está ¿Qué? bien. Meta mano. ¿Qué hay para mí? Porque tú no has dicho. Yo te dije la moña que te voy a dar. lo dólares? a dólares? Otra vez? Mil Pero dólares. como soldo. Meta Oye. mano y vean si es verdad que Tontón tiene la pan para aprender. Ahora, si no me gano ese premio, uh -huh. porque la verdad hay es que decirla. Si no ti, llega ahí. No, yo te voy a hacer preguntas porque yo también tengo que no, derecho. Pero ya, ya. No, pero no es que de la escuela. Es pregunta a ti. Está muy largo ya. Del género, tomo. del género. Está muy largo eso. Más ya. cobra, mientras más view. Dime, dime, dime. Te voy a responder dos. Tres. No, dos. Para ti, para ti. ¿Cuál es el programa número uno de este país a nivel de YouTube? A los foques. Eh. Ah, pues tú lo admites. No, pues yo lo admito. Y el número no, pues dos. ¿Cómo tú le preguntes a él, el locutor más duro de este país, él te va a decir que soy yo. Y el número dos. Yo. Él dice, el Mr. Black dice que es él después de él. <laughs> Va a ser él. Él lo dijo. Bueno, sí, Mr. Black, es Mr. Black, Mr. Blas. Ahora, Capricornio está flojo, de verdad. Voy cuando tú digas pasar por allá para prenderte el canal, porque nada más coge 200 mil un hombre que cogía millones. Está flojo. Diablo, no sea mal agradecido. Es amigo tuyo. No te, te puso y, a valer. Oye, te puso a valer, Capricornio. Ahora déjame Josía, déjame José. Sí, le... Qué bueno. Ok, ¿cuánto hay? Capricornio tiene que darte cuánto para él para meterle un millón a su canal de view. Él sabe, un millón no, porque yo no, yo no soy el que le mete lo ah niños. No, no que tú el de la pámpara. Va a seguir. Va eran... a Oye, Pero Espérate. Vamos, Capricornio, ya, si ya, me ya, da dos mil tonto. dólares, va a coger un millón Oye, si me lleva. 2002. Pero no me lleve para capotillo, ni me lleve para de vaina de falacia. Llévame para pa un lado que seamos tú y yo solo que yo no hago mierda. Dije que Dije que yo maté tanta gente, yo no he hecho nada de eso. Es ¿eh? vaina. Lo mío es entrevista comedia. Es lo mío. Si usted no se ríe, no me vea.